Vale, saludos a todos y bienvenidos, chicos. Por cierto, en caso de que estéis viendo esto en YouTube, porque después lo resubiré, tendréis abajo en la descripción marcas de tiempo de cuando empieza todo. Y por cierto, realmente ya llevaba un ratillo hablando, solo que tenía el micro apagado, ¿vale? Saludos, Javi, que veo que llevas ahí 20 minutillos, incluso antes de empezar. Saludos, Serpiente. Y sí, este es un directo temprano, el de hoy. La granja estará disponible en 6 minutitos por ahí y hay ganas de entrar. Saludos, ProSnaker, Julio, Armando, NeoRage, os veo, Redis a todos. Lucario, Armando, Kevo, wow, cuánta gente, bienvenidos a todos. Vamos a pasarlo bien hoy. Bueno, lo de no se oye, ¿te refieres al juego o a mí? A ver, ahora ya debería escucharme al principio, os digo que no sé cómo tenía el micro apagado, no me di cuenta. Pero ahora ya debería estar todo bien. A Lucario dice que no le deja jugar la beta, pues qué mala suerte. Yo creo que debería dejarte, sobre todo ahora que ya está disponible para todo el mundo. Saludos, Dark Kereny. Bienvenidos. Id invitando a vuestros amigos. No, no faltan 7 minutos, faltan 6 minutos y algunos segundos. Saludos, Carlo, de The Ghost. Jorge dice, ¿creen que Bungie pase la cifra de bajas de las máquinas? Oh Dios, ¿cómo se escuchan los truenos? Creo que seguramente estaréis escuchando la tremenda tormenta que me está rodeando ahora mismo. Esperemos que no pase nada con el internet, que vaya todo bien. Sí, hoy toca la granja, señores. Esperad un momento que... Bueno, cuando queden un par de minutillos lo publicaré en Facebook, ya estamos en directo. Echaré una partida antes, pero es que quiero estar ready ya. Apenas quedan 6 minutos, bueno, 5 minutos y algunos segundos y no quiero empezar una partida y tener que... ¡Oh! Quiero entrar al primer minuto. Saludos, Tecrewell, Seba. ¿Qué pasa, Mayor Ernesto? Bienvenidos a todos. Reaper sin más. Dios, ya sois muchos y mira que ni siquiera he publicado por YouTube, pero consideraos bienvenidos. No, que bueno, tengo novia. Estoy soltero. Para aquellos que... aquellas que quieran algo, pues ya sabéis. ¿A qué hora sale? Pues sale en 5 minutos. Estará disponible. Saludos, Cubic. ¿Cómo que no estarás armando? ¿O quieres decir que no puedes jugarlo, que no podrás ver el directo? No, sí, claro, es el juego. Estamos en Destinos. Enseguida abrirán la granja e iremos para allá. No sé si hará falta a lo mejor reiniciar la beta o algo así. Saludos, Midnight. Parece que la tormenta va amainando. Esperemos que no nos dé por culo mientras estamos en directo. Saludos, Don Chipileta. Por cierto, si sois nuevos aquí en Twitch, recordad darle al corazoncito para seguirme aquí y no perderos los próximos directos. Serpiente dice que no se ve nada. Mira, voy a actualizar mi página un segundo. Ahora quizás experimentéis un poco de lag, porque ya sabéis cómo va mi ordenador cuando hago otras cosas que no sean el directo, pero es para comprobarlo yo mismo. A ver, que yo sepa, debería ir todo perfecto, no debería haber ningún problema. Pero cualquier cosa me la comentáis y no pasa nada, la compruebo en un segundo. Oye, venga, cárgate, por favor, odio cuando... En serio, de directo no puedo hacer nada, ¿eh? Bueno, la última vez pusimos música, pero iba justillo. Como os digo, este lag es porque estaba actualizando la página y mi ordenador es un poquillo cutre. Hay que mejorarlo, hay que ahorrar. Quedan 4 minutos, señores. Bueno, de hecho, menos de 4 minutos. 3 minutos y unos segundos, ya sabéis. Oye, venga, a ver si me carga esto, que no puedo leer los comentarios ahora. Saludos, Orlac, Pacros y bienvenidos a todos. Mira, por ahí me comentan que lo ven todo bien, que se ve perfecto, así que no debería haber ningún problema. Si la tormenta de donde estás es porque vienen los cabal a atacar. Vale, perfecto. Gracias por confirmarme que va todo bien, chicos. Vale, ahora de hecho lo puedo ver yo. Es que antes no sé por qué no me dejaba ver mi propio directo en Twitch. Vale, ahora ya veo que... Bueno, puedo confirmar yo mismo que va bien. Sí, claro, todos podéis jugar conmigo la beta. Menos los de PC, creo, porque no tengo... O sea, mi PC ya sabéis, es una mierda, ¿vale? Y no creo que pueda jugar la beta en agosto en PC. A ver si me da tiempo y dinero para ahorrar y comprar... Bueno, mejorar el ordenador antes de que llegue octubre y poder jugarlo en PC también. Saludos, Serpiente. Ya te había saludado al principio, pero saludos de nuevo y saludos a todos. Se ve bien, Shower, chévere. Vosotros sí que sois chéveres. No sé exactamente a qué hora terminará la beta. Supongo, quizás dure pues lo que dura el día en América.
¿Me entendéis? Básicamente horario americano y tal. Saludos, Warmender. Saludos a todos, chicos. Y sí, hoy estamos en Xbox, ¿vale? Ya os dije que teníamos que ir variando de plataforma y ya la he instalado en Xbox. Pero yo tengo todos los personajes, jugué las misiones para no tener que volver a jugarlas después cuando continuemos el directo y salgamos de la granja. O si hacemos otro después, ¿sabes? De la granja. Saludos, Martín. Guay, de unas birras. No me voy a poner a beber ahora en medio del directo, pero si queréis tomar algo vosotros, pues sois libres de hacerlo. Saludos, Haloko. Lamentablemente no se me puede ni invitar solicitud. Bueno, si os referís a Twitch, sí, podéis enviarme solicitud, pero en lo que es Xbox y Play estoy lleno. En plan, no se me puede ni enviar solicitud de tantas que tengo por aceptar. Son miles, en serio. Por eso creé la comunidad Alianza Guardián. Uníos ahí si queréis jugar conmigo. Es de ahí donde invito. Realmente a mis amigos no los invito. A no ser que sea algo muy especial, en plan una raid con cuatro personas con las que sí que quedo de vez en cuando. Saludos, Heir Hayabusa. Por cierto, ah, bueno, Pro Sneaker, no me saques lo del modo ahora, ¿vale? Ya lo miraré más adelante, he estado muy ocupado estos días. Queda un minuto, guardianes, para que comience esto. Voy a publicar en YouTube que ya estamos en directo. Y ya debería estar hecho. Que alguien me confirme por ahí que está todo bien, que ya se ha subido en YouTube. Y pues nada, vayamos allá. Por cierto, ese pequeño lag que habéis visto, ese pequeño puf, es porque estaba publicándolo en YouTube. Ya sabes que mi PC es lo que es. Ya tengo clan de Destiny. Y también pueden entrar los de PC, supongo. Me parece que ya está. La Bungie.net ya está actualizada para poder aceptar a los de PC también. Saludos a todos, chicos, y bienvenidos. Espero que estéis tan hypeados como yo. Y a ver, vamos a ir comprobando si aparece esto. Pero tengo la sensación de que tendremos que actualizar. Es muy probable que tengamos que actualizar la beta. Así que en cuanto pase al minuto, o sea, al minuto, sí, bueno, cuando pase a las 7 de hora española, ¿vale? Que ya debería salir la granja. Si no ha salido aquí, cerraré un momento la beta y la volveré a abrir a ver si hay que actualizar. Supongo que sí. Mira, de hecho ya son las 7, así que mira, vamos a hacer eso. Vamos a salir de dudas. Salir. Y vamos allá. Vamos a ver si se actualizó. Estamos comprobándolo, chicos. Sí, ya son las 7, estoy en ello. Estamos bien ready aquí. Como os digo, id a por algo de comer, algo de beber. Y preparaos que ya comienza. Dios mío, como ha petado un poco el logo ese. Pero ha sido de la consola, en plan, no sé por qué se había parado ahí. Vale, venga, vamos, vamos. Dejadme ir a la granja. Saludos a todos, chicos. Bienvenidos. Sí, mi PC yo creo que sí, que es del año 1, por así decirlo. Por ahí me comentan que ya hay que actualizar. Estoy en ello, acabo de reiniciar la beta. No me ha saltado ninguna actualización de momento. Pero bueno, supongo que ya me dejarán entrar. ¡Vamos! ¡Deprisa! La granja ya debería estar disponible. Ya debe estar disponible. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Todos a la villa! ¡A la villa! Se llama villa, en serio, pues suena mejor que la granja. Vamos a la villa, espera, vamos a leer qué pone. Zona muerte europea, el último campo de fútbol de la galaxia. Ayúdanos a probar nuestros servicios de matchmaking social. Esta prueba solo estará disponible por un tiempo limitado. Vamos a aprovechar ese tiempo limitado, chicos. El PC es prellegada viajero, dice. No, sí, mi PC está para el arrastre. Pero bueno, al menos me permite hacer el directo, aunque sea así optimizado. Saludos y bienvenidos a todos, chicos. ¿Qué cuánto dura la granja? Dura una hora. Es decir, desde ahora que pase una hora tendremos para poder probar la granja, la villa. Y si tenéis algo que pedirle al administrador, pedírselo. Ya sabéis que hay algunas cosillas que sí que han dado. Y vamos para allá, oh Dios mío, qué hype. ¿Qué nos aguardará ahí? O sea, ya hemos visto una pequeña preview, la vimos así por encima, pero quiero averiguar qué más hay. Seguro hay algún secreto para nosotros, queremos averiguarlo. Fijaos vosotros, estad atentos. Si veis algo así de lo que yo no me fije, me lo comentáis ahí para estar atentos. Investigarlo todo. Tenemos una horita aquí en la villa para pasarlo bien. Saludos, chicos, y bienvenidos a todos. Buah, veo que va llegando un montón de gente. Vamos para allá, chicos. Espero que estéis tan hypeados como yo. Déjame beber un poco de agua.
Vale. Oh, Dios mío, somos 340 espectadores ahora, menos lo que me marca a mí, así que bienvenidos seáis todos, chicos. Disfrutemos de esto todos juntos. Ya sabéis, pillad algo de picar, algo de comer, algo de beber y invitad a vuestros amigos, esto va a ser épico. Oye, venga, vamos. ¿Dónde está la villa, tío? Tan lejos queda que tardo media hora en llegar con la nave. Saludos, chicos. Oh, sí, tenemos que ver las gallinas. Las gallinas es de lo más importante. Las gallinas, el campo de fútbol. Bueno, ya sabéis, hay algunas cosillas que ya sabemos que tenemos que investigar. Pero quiero ver lo que no sabemos todavía. Oh, Dios mío, tío, esta espera me está matando, tío. ¿Quieres llegar ya a tu destino, nave de... ¡Vamos! Por cierto, ¿por qué mi titán tiene una nave con el símbolo del cazador, tío? O sea, ahora no me deja ponerlo, pero llevo el titán, ¿sabes? Es en plan, ¿por qué tiene la nave con el símbolo del cazador? Bueno. Por ahí comentan que no se escucha el juego. Bueno, es que ahora mismo no está sonando nada. Está, bueno, ya sabéis, el sonidito que suena cuando está viajando la nave y tal. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hay gente de todo el mundo, así que... pasémoslo bien juntos. Sí, ya empezó. Y Javi, ya subí el volumen del juego, a ver si ahora lo escuchas más. Pero como digo, ahora no suena nada realmente, está viajando. Oh, Dios mío, tío, pero cuánto tarda en llegar la maldita nave, tío. Sí, no, ya, supongo que será porque un montón de gente está yendo a la granja, ¿sabes? Y estará petada. A lo mejor está buscando una granja a la que enviarme, ¿sabes? Porque supongo que habrá varios servidores y tal. Bueno, bueno. ¡Oh, por fin! Gracias a Dios, tío. Vale, nos ha llevado 4 minutos llegar a la granja, pero bueno. ¡Aquí estamos! ¡Fuck yeah! Bailad todos, people. Bailad todos, no los conozco, son random, pero venga, tío, bailad un poco. ¡Por fin estamos aquí! Oh, Dios mío, mirad, mirad, mirad lo feliz que la gente. Vamos a investigar, oh, Dios mío, uff. Podemos entrar en todas partes. Ah, vale, no, vale, no me deja pasar, por cierto, qué puta. Vale, vamos, vamos a investigar qué hay por aquí. Voy a investigar cada rincón. Tengo la sensación de que si me voy mucho, sí, me voy a morir. Vale, aquí tenemos una desalinizadora, supongo, quizás, algo así. Para purificar el agua y tal. Aquí tenemos un buen sitio donde sentar nuestros culos y pasar el rato con el resto de gente. Como veis, hay, bueno, me parece que está llenito aquí el servidor. Me parece que ya hay 26 personas. No sé si habrá algún suscriptor entre toda esta gente. No hay gallinas, comentan por ahí. Pues estoy en ello, vamos a ver si encontramos alguna también. Dejad de que investigue todo lo que hay por aquí. Wow, espera, ¿esto es un vehículo? Tiene la pinta de ser un vehículo, No sé vosotros. En plan, alguno que podamos utilizar nosotros. Eso molaría un montón. No podemos entrar aquí. Supongo que la versión completa sí que nos dejarán entrar aquí y tal, no lo sé. Por cierto, ¿me podéis comentar si se ve y se escucha todo bien? Supongo que debería estar todo genial, pero... este también está intentando entrar aquí. Oh, mira, por ahí sí que se puede entrar, por aquí. Así que vamos a ver qué hay aquí. Montón de ordenadores. Quizás aquí haya algo en plan... no lo sé, en estas letras encontramos algún easter egg, pero no me voy a parar ahora a mirar eso. No sé si será suscriptor este o simplemente es un hombre feliz que me ha saludado. Pero bueno, hoy es un día feliz para todo el mundo. Sí, ha sido un plan desembarco, todos hemos saltado ahí a la vez. Vale. Está muy detallado todo. Aquí tenemos algunos colibríes y piezas de colibríes en construcción. Bueno, vamos a tomarnos nuestro tiempo. Ahí tenemos a Tyra. Ahora le echaremos un vistazo a lo que puede ofrecernos, si es que puede ofrecernos algo. Saludos, Zolklen, si eres suscriptor. El amo. Sois todos los amos. ¡Oh, Dios! ¿Se puede subir por ahí? ¿En serio? Vamos para allá. De escalada con The Wild Gamer. Tío, tiene que haber más. Tiene que haber easter eggs por aquí, 100%, tío. Ajá. Oh, mira, por ahí arriba también parece que se puede subir. Dios, esto es gigante, ¿eh? En verdad. ¡Uf! Toma salto. ¿Se puede hacer algo aquí? Por un momento pensé que iba a morir, en verdad, pero me la he jugado. Vale, no sé si se podrá escalar más arriba. Creo que sí, porque me pareció ver a alguien saltar de aquí, si no me equivoco. Vamos a ver, yo creo que si hay dos guardianes aquí se buguean. Si alguien salta encima de la cabeza del otro, creo que a lo mejor se puede conseguir. Bueno, tampoco vamos a pararnos demasiado. Al menos ahora, luego ya tenemos tiempo. O sea, vamos a tener una hora. Por cierto, ahí se puede ver un pueblo, una ciudad. No parece
la última ciudad, porque no se ve el viajero cerca. Ahí también se ve más población de algún tipo y luces. Lo que significa que quizás haya más guardianes o gente viva por ahí, ¿sabes? En fin, espero que lo estéis disfrutando. O sea, ahora vamos a ir a ver a Tyra, eso sí que será más importante. Y terminaremos de investigar las montañas. Oh, sí, tenemos que ir a jugar a fútbol, enseguida iremos. Ahí hay un montón de gente jugando. Espero que me hagan hueco en su equipo. Oh, shit, no tenemos a... Tyra ha abandonado su puesto. Bueno, como bien decían, eran para probar los servidores y eso, aunque molaría haberla visto, aunque no pudiéramos interactuar con ella. Saludos. Mira, este a lo mejor sí que es suscriptor, Satan Lobo, saludos. Bueno, es el único nombre que he visto así en plan español. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Bueno, un pequeño paso. O sea, me encanta, tío. Oh, Dios, espérate, ¿qué hay por ahí? Vale, parece que no mucho, no se puede pasar. Por ahí han marcado un gol, escucha. Esa es la montaña que hemos subido, pero vamos a investigar un poquito más los bosques por aquí. A ver si encontramos algo. Vale, por aquí no puedo subir. No me deja. Vale, me parece que no podemos tirar más para aquí. Pero bueno, mola, esta zona mola. O sea, quién sabe si en el juego completo habrá más cosas. O sea, obviamente habrá más cosas, incluyendo los vendedores. ¿No estaba el administrador, por cierto? Ahora vuelvo a mirarlo, pero creo que no estaba. Vale, bueno, tenemos esto. Este me está siguiendo, Satan Lobo. Supongo que sí, se ha suscrito. Mira, ahí tenemos a los guardianes jugando a fútbol. El fragmento del viajero y tal. Mira, vamos a marcar un gol, señores. Un gol y continuamos con la investigación. Vale, el equipo titanes. Equipo titanes. ¡Wow! Se fue fuera, voy a buscarla. No os preocupéis, guardianes. ¡Wow! Espérate que la mandamos fuera. ¡Corred! Dios, me parece que la pelota va con un poco de lag. Pero es divertido. ¡Vamos! Tenemos que marcar un... Espera, ¿la han mandado fuera? ¡Oh, se puede salir! ¡Oh, no se puede salir! Oye. Pero ahora hay otra... Ah, vale, ahí aparece. Ya decía, yo digo. No vamos a perder la pelota ahora, ¿no? Oye, espérese, güey. Oye. ¡Ah! Tío, así no hay quien marque un gol con tanta gente aquí. Hay que hacer equipos. Cazadores en un lado, titanes en el otro. ¡Vamos! ¡Coge la bola! Vamos, marcar un gol, quiero ver esos cohetes. ¡No! ¡No la mandes fuera, desgraciado! ¡Salvad la bola! Vamos, pasándola. ¡Oh, oh, la tengo! ¡No! No quiero entretener mucho aquí, pero quiero marcar al menos un gol. Quiero enseñaros cómo salen los fuegos artificiales y eso. Por ahí algunos comentan que no les deja entrar a la granja. Bueno, esperad un poco, supongo que estarán los servidores un poco a petar. Es normal. Espero que os deje a todos. ¡Vamos! ¡Vamos, está cerca! ¡No, pero no la mandéis a tomar! ¡Oh! ¡Oh, esto es random, tío! Están sacando de mis casillas. Vale. No. Cuidado. Vamos. Bueno, al menos la he alejado un poco porque se iba a ir fuera. ¡Oh, Dios mío! ¡Colaboración, tíos! Si es que ni siquiera hay equipos, solo marcadla. ¡Solo marcadla! No seas desgraciado. ¡Qué rayada, tío! Vale, bueno, vamos a continuar investigando. Ahora intentaremos marcar un gol, ¿vale? Vamos a investigar el resto de cosillas que hay. Mira, lamentablemente no está el administrador ahí. Vamos a ver si podemos usar el depósito. No, no podemos usarlo, pero como veis se ilumina al acercarnos. Obviamente estará activo cuando esté completo. Y qué raro que no esté el administrador, porque habían algunas recompensas que te daban al acabar partidas. Que bueno, si lo tenías todo lleno, pues te dan un paquete y lo tenías que ir a buscar al administrador. Y me preguntaba si se podría hacer eso, pero aparentemente no está. Como comentaron, es para probar servidores y eso, que todo funcione bien, que no se caiga, pero aún así tienen que haber secretitos aquí para nosotros. Además de que podemos investigar todo lo que hay aquí, que no está mal. Aquí tenemos más vehículos de esos, fijaos, este parece que ya está terminado, o casi terminado. No sé por qué pensé que disparaba, pensé que tenía cañones, pero no son cañones aparentemente. Pero mola un montón este vehículo. Bueno, al menos parece un vehículo, no lo sé, quién sabe. Hay unas cajitas por aquí por las que podemos subir. ¡Oh, por! ¡Ah! La marcaron un gol cuando ya me había ido a las personas. Sí, ya vi la sección de colibríes. Y bueno, también estamos en ello. Aquí hay más colibríes aún. Bueno, había uno ahí a medio montar. Continuemos investigando. Vamos a subir. A ver qué hay aquí arriba.
A Satán ahí haciendo parkour. Es gigante, en verdad. La zona es más grande de lo que me esperaba. O sea, tampoco es gigante, ¿vale? No sé si es más grande que la torre, que es como lo más grande que hemos visto. Bueno, el templo de hierro, si cuentas cuando se abren las puertas, entonces sí, ese es más grande, pero ya me entendéis. Bueno, estamos investigando. Aquí estamos en lo que parece. Es que no sabría si es una nave, parece una nave, pero en plan acuática. No sé si os fijáis. Ah, vale, no, es la lancha esta que hay abajo. O sea, si os fijáis, esto parece una lancha. Es una lancha, ¿no? Es una pedazo de lancha, porque fijaos el motor ese que tiene o lo que sea. Bueno, está muy guapa. Aquí tenemos el símbolo con los tres símbolos de las clases. Aquí podéis echarle un vistazo a todos. Supongo que se podrá subir ahí arriba. O bueno, al menos. ¡Oh, míralo! Mira, Twinity ese. Míralo. Ese sí que llegó lejos. Luego intentaremos subir ahí, a ver si se puede. Bueno, a ver, poder se puede, pero a ver si puedo. Vale, aquí no hay mucho más. Bueno, iría a encontrar algún libro, cosas así. Armas también. Estas armas, por cierto, tampoco son muy interesantes, pero cosillas que podamos atar con algo de lore. ¿Pone algo en la nave, además de los números? No. Bueno, decidme, por cierto, qué queréis que investiguemos. Si queréis que investigue alguna zona en particular. Esta zona no la he investigado todavía. Vamos poco a poco. ¡Oh! Hay un sótano. ¡Oh, qué oscuro! Supongo que esto estará accesible en la versión completa. Tampoco parece que haya mucho, pero quién sabe. Sé que a lo mejor habrá un vendedor o algo así. Saludos, chicos, y bienvenidos. Para subir ahí es por el molino. Ah, vale, pues ya lo probaré. Oh, por cierto, mira cómo mola. Puedes hacer el gesto en tercera persona también. El de escalar. Mola un montón. ¿Qué pasa, Drone Board? Vamos a investigar qué hay por estos bosques. Es que es grande. A ver, quizás se han puesto este bosque por poner, pero supongo que tendrá algo más. Algo más de secreto. Se escuchan bestias por ahí si prestáis atención. Voy a subir un poco más el volumen del. Bueno, creo que ya está al máximo. Me parece que ya debe escucharse bien. No sé si escuchéis gruñidos de vez en cuando. Bueno, en verdad, como que solo escucho uno, pero. Esos gruñidos son de mi perra, por cierto. Un segundito, ¿vale? Que acaba de llegar alguien a casa. Wow, esperaos que voy a marcar mi primer gol. ¡No! ¡Fucking hechicero, tío! Pero si. ¿Qué has hecho? Iba a meterla totalmente y no sé qué ha hecho. Oh. Venga, pásamela, Tashi. Tashi, estoy solo. Tashi, vamos, estoy solo. ¡Vamos! ¡Tashi, coño! ¡Vamos! ¡Golazo de Wild! ¡Wow! En colaboración con Tashi. Oye, pero no ha sido gol esto, tío. Me está pastelando. Me está pastelando. Esto ha sido golazo. Ah, mierda. No sé si puedo sacarla ahora. Vale, sí. Vamos a intentar marcarla en la otra. Vamos, quiero ver esos fuegos artificiales. Uy, espera, tengo que ma manejar mis controles aquí en Destiny, que no estoy acostumbrado a jugar a fútbol. A ver, vale. Vamos a llevarla. Vale. Caminando es muchísimo más tranquilo. Mejor que golpearla. Vaya golazo, chaval. Espera, que me viene alguien por detrás. No me robes la bola, no me robes la oportunidad de marcar golazo. Oye, tío, ¿qué cojones? ¿Por qué no suena? Además, la bola ha desaparecido. Vale, ahora está ahí la bola. A lo mejor es que está lagueada y por eso no cuenta. Último intento, último intento. Vamos. Oh, fuck. Déjame. Oh, Dios mío. Ya somos muchos. Vamos a dejarlos a ver si marcan ellos solos. Ah, míralo ahí, es ese del que estaba subiendo. Vamos a subir con él, venga. Pero supongo que se subirá por aquí. O, bueno, no sé muy bien cómo habrá subido. Alguno de vosotros me lo explicó. Si puede explicarme también cómo ha subido aquí. No creo que. Así, ah, no, no. Vale, debe ser por la otra parte. Vamos a investigar. ¡Oh! ¡Lo consiguieron! Es bonito. Pensé que eran fuegos artificiales, pero parecen bengala. En fin, venga, vamos a ver si logramos subir aquí arriba. A ver. Ese lo está intentando. A ver, el Zocle en ese podría ayudarnos, tío. A ver. A lo mejor puedo subir aquí.
Y después subir ahí, después subir ahí. Sí, 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 lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Estamos ready, estamos activos. ¿Qué pasa? Vale, vale, continuamos. Ahora hay que subirse a los postes, al cable este. Y con cuidado, guardián. Vamos para allá. A investigar qué hay aquí arriba. A lo mejor con suerte podemos colarnos en la casa, no creo, pero quién sabe. A lo mejor nos glitcheamos. ¿Se puede ver qué hay aquí? No puedo leerlo. A lo mejor si dejo que acerque un poco más la cámara. Y luego podemos ir ahí arriba también, a ver qué hay ahí arriba. Mira, tiene que haber algún easter egg aquí para nosotros. Ha sonado algo raro aquí. Bueno, no sé si lo estáis escuchando, son como ruiditos que suenan. En plan, informáticos, no sabría deciros que son pitidos. Bueno, bueno, es interesante, no sé qué hace esta máquina. A lo mejor sí que lo sabéis, es decir, a lo mejor sí que existe en la vida real y tiene un propósito. Pero ahora mismo yo no sé para qué sirve. También había unas escaleras aquí, pero son directamente para bajar abajo. No sé. Es que no quiero bajar ahí por si luego no puedo subir. Vamos a ir primero al otro tejado. Sí, sí, ya estamos aquí, chicos. Ya nos hemos podido subir. Buah, es un poco arriesgado saltar este cable, tengo miedo. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Hacia adelante! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, Dios, da miedo! Vale, 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 ahora me siento más seguro. También está eso, aunque tampoco tiene pinta de ser muy interesante. Y vamos allá. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Esto es una pedazo de torreta, ¿verdad? Ah, pues no. Parece una lanzadera, más bien, para lanzar algo, no lo sé. Quizás es para que despeguen las... No, no sé. Sinceramente no lo sé. ¡No, no, no! ¿Cuál? ¿Cuál? Tranquilo, no te caigas. Bueno, no creo que haya nada mucho más interesante por aquí, por lo que parece. Quizás haya algo que se pueda ver a la distancia. Bueno, hemos visto varios pueblos. También vemos... ¿Veis aquello? Aquel lugar donde hay fuego. Hay una especie... Desde aquí parece una bandera roja con los bordes blancos. No sé si llegáis a ver a lo que me refiero. Pero bueno, ahí está eso. Estamos investigándolo todo. Vale. Por ahí... no sé, no lo he investigado mucho porque hemos salido directos. Ahora investigaremos esa zona también. Saludos, David. No sé si será suscriptor, pero... Saludos a todos. También está... Bueno, desde aquí vamos a echarle un vistazo rápido, así por encima de toda la granja. Tened en cuenta que probablemente se pueda entrar en la pedazo de casa esa que vemos ahí, solo que no está accesible. Ahora no se ven los vendedores tampoco. Por cierto... ¡Oh! Ahí debe estar Eververso. Ahí se puede ver claramente el símbolo de Eververso en la carpa esa azul que veis ahí. Se ve una nave... Bueno, aquí podéis echarle un vistazo a los alrededores. Está genial la granja, me encanta en plan la estética y tal. O sea, estará genial cuando haya más gente, gallinas también. Que hayan gallinas por ahí revoloteando, pero... De momento mola. Bueno, creo que ya es hora de bajar de aquí. Bueno, primero vamos a probar volver al otro tejado. A ver si puedo... ¿Cómo se dice? Por cierto, no puedo... No, no puedo. A ver si puedo meterme dentro de la casa de alguna manera. O sea, por probar, antes de bajar de aquí, por favor, no te caigas. Vale. Esas skills de parkour. Parece que este también está buscando alguna manera de entrar. Ojalá, ojalá bugueándome por aquí me cayera, pero me parece que no. Vale, por ese tejadito me da a mí que no. Esa ventana está cerrada. Vamos a ver si se puede ver algo desde aquí dentro. Vale, no, esta está cerrada. A lo mejor no se puede entrar de verdad. Aunque tengo la sensación de que sí, que la versión completa se podrá. Espérate, ¿me puedo meter aquí? Sí, sí, aquí creo que sí. Vamos. No me deja caer, mierda. Lo hemos intentado, podéis ver lo que hay dentro. Bueno, veis que tampoco hay nada, ahora que me fijo. Bueno, estamos investigando, señores. Bueno, que puedas hacer el gesto de subir cosas mientras estás en tercera persona aquí también. Ahí está la... Bueno, ahí donde se hace fuego, supongo. No sé si será algo interactuable, en plan cuando salga el juego, que lo puedas encender y eso, pero... Ahí está eso. Y creo que no hay nada más, por las ventanas tampoco se puede ver mucho. Ese parkour de titán, ¿eh? Vale, vamos a volver a subir por aquí. Y a ver si desde el otro lado vemos algo. Creo que ya lo hemos investigado casi todo. Bueno, falta volver a investigar la parte esa desde donde hemos venido, que no la he mirado bien.
Y quizás investigar algún par de símbolos, a ver si hay algunos símbolos que nos puedan decir que hay alguna nueva facción o algo así. Te puedes salir del mapa por el campo de fútbol y hay una nave extraña. Sí, ya he visto que se puede salir del mapa y puedes investigar por ahí, pero tienes un tiempo atrás hasta que te mueres. Y bueno, tenemos 5 segundos para investigar básicamente. Ahora echar un vistazo a eso también. Aquí es donde estará el administrador. David, si no me equivoco, se llamaba. Vamos a ver. Esto es lo máximo que podemos ver desde aquí. Aunque como veis, aquí las ventanas también se ven cerradas y sí que hay interior, así que a lo mejor sí que se puede entrar cuando esté completo. Espero, tío, molaría. Esta zona sí que podemos entrar. Y quizás se vaya actualizando con el tiempo. Igual que vendrán nuevos personajes a la granja, como dijeron, en plan que aparecerá. ¿Cómo eran? Hawthorne o Zavala y Cora, según vayamos encontrándolos y tal, pues. Quizás también se vaya actualizando esto. Bailo sin quemarme, chaval. Vale. Por ahí. Ah, bueno, ese me parece que se fue. Me pregunto si se podrá hacer algo por aquí. Vale, no, 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 no se puede. Luego probaremos escalar un poquillo más la montaña. Ahora vamos a ver lo que aún no hemos investigado del todo. Igual, por un momento te apareció apagar con X. No que sea, pero antes de que intentaras entrar en la casa. ¿En serio? Vamos a verlo. Entrando en la casa, apagar con X. ¿En serio? Ahora mismo no veo nada. Si me explicas exactamente en qué parte has visto eso, le echaré un vistazo. O sea, antes de entrar en la casa has visto que se podía pulsar X. Dime exactamente dónde lo has visto y lo investigaré. Aunque me parece que no, también me he estado fijando y no lo sé. Ahí tenemos a Tash intentando escalar más. Supongo que habrá algo más ahí arriba. Quizás un coleccionable cuando esté completo, pero algo debe haber. Vale, por aquí parece que no hay nada. Aquí abajo. Vale, aquí abajo tampoco. Oh, por cierto, Dios, acabo de ver que se había abierto una pestaña en el directo y por eso a lo mejor lo habéis visto un poquillo lagueado. Pero ahora ya está todo solucionado, ya debería ir bien. Bueno, vamos a terminar de investigar la zona esta. Por cierto, como digo, Spartan, coméntame dónde lo viste. Ah, por entrar en el techo. Bueno, pues ahora volveremos a subir al techo rápidamente. A ver si me fijo bien. Igualmente, coméntame si puedes exactamente dónde viste eso. Aquí tenemos más bosque. Por aquí supongo que podemos dar la vuelta. ¿Esto que brillaba? Espera, ¿son las setas que brillan? ¿Que hacen esa luz? Sí, ¿no? Son las setas estas que brillan tanto. Porque no hay ninguna luz aquí, como veis. Es interesante. Interesting. Vale. Podemos mirar rápidamente lo del campo de fútbol que me habíais dicho. Por aquí. No hay nada. Vamos a ver si se puede hacer algo. Se escuchan ruidos de animales por ahí, o bestias, o lo que sea. Eso sí. Sí, ahora ya debería verse bien. Ya sé que hubo un poco de lag antes porque se me abrió una ventana. Y ya sabéis que mi PC necesita mejoras. Sí, bueno, está abierto y estoy en una nave ahí, pero como veis, nos pide darnos la vuelta, no parece haber mucho. Y lo que se pueda ver, supongo que lo podríamos haber visto desde allá arriba cuando estábamos ahí. Ahí están esos dos mirándonos desde arriba. Vale, pues ahora vamos a volver a ir al techo, a ver si encuentro ese lugar donde me dijisteis que se podía interactuar. ¿O creíais haber visto eso? ¡Wow! Me la jugué, me la jugué. ¡Wow! Déjame salir de aquí. Ahora. Vamos, un poco de parkour ahí con el titán. Me voy a intentar ir rápido corriendo. Puro parkour. Espérate, espérate. Vamos. Vale, dime, Spartan, ¿dónde lo viste? A ver si lo encontramos. Sí, chicos, ya sé que había un poco de lag antes, pero ahora ya debería ir bien. Por ahí comentan que no se ve bien. Vale, voy a comprobarlo rápidamente, a ver. No, ahora debería verse bien, en serio. Vale, aguardad un segundo, voy a ver si puedo arreglarlo, ¿vale?
Pero por lo que veo ahora va bien. Intentad, bueno, esperar 5 segundillos, ¿vale? A ver si se ve mejor. Y si no, pues lo pararé un momento o intentaré arreglarlo, pero que yo sepa, debería ir bien ahora. Oh, sí, mira aquí, la pone a apagar. Oh, vale, debe ser una luz. Ahí está, la luz esta que veis aquí. Oh, pues buen detalle, no me había fijado yo, pero veo que tenéis buen ojo. Sí, es la luz que se puede encender y apagar. Bueno, ahí está eso. No sé si habrá alguna otra por ahí, pero. Oye, hemos encontrado lo único interactuable de momento, así que buen ojo a ese suscriptor que lo vio. Además de eso, ¿sabéis si hay algo más con lo que se pueda interactuar? Lo más raro es que es una sola lámpara que se puede apagar y prender de todas las que hay. Espera, es verdad, aquí hay otra y esta no se puede interactuar con ella aparentemente. Interesante. Pero bueno, esa de ahí sí que se puede interactuar. Y no sé si habrá más por ahí. Aquí, en esa zona, por cierto, era donde llegamos a ver. Espero no matarme. Uf. Aquí llegamos a ver una especie de vendedora. Al menos había muchos personajes por aquí, aunque no parece haber símbolos de ninguna facción en especial ni nada. Bueno, comentadme si queréis que investigue algo más. Por cierto, sí, veo que hay lag. Voy a desactivar un par de cosas a ver si ahora se ve mejor. Debería verse mejor. Hay unos faroles. Sí, hay unos faroles que puedes encender y apagar. Ya lo he visto, pero de momento solo he visto uno que se pueda encender y apagar de todos los que hay. Por aquí puedes jugar al escondite si quieres. Claro que tendríais que desactivar los gamer tags, si no sería hacer trampa. Vamos a ver, antes alguien estaba intentando subir por aquí. Pero me parece que tampoco hay nada, tampoco se puede cruzar al otro lado. Bueno, ahí está eso. Han marcado otro gol por ahí. Por aquí, vamos a volver a subir la montaña, a ver si nos perdimos algo. Vale, por ahí comentan que ya va mejor, perfecto. Veo que ya no somos 300 y pico, somos 200 y pico, así que si podéis invitar de nuevo a la gente que se habrá ido por el lag, pues sois los amos. Invitar a vuestros amigos y eso. Y bueno, de momento ya lo hemos investigado casi todo. Podemos dar un par de vueltas, investigar un par de cosillas más que queráis que investigue, pero ya lo hemos mirado todo, todo. Dice Manolito que hay tres luces, pero con las que se puede interactuar de momento solo he encontrado una. Vamos a ver esta. No parece de momento. No, esta tampoco. Esta, por cierto, sí, me parece que debe ser algo para agua. Y esto deben ser tanques donde guardan el agua, no lo sé. Supongo, vamos a ver si hay algo por aquí. Hay una lámpara con el símbolo de la órbita muerta, comentan por ahí. Una lámpara en la lancha. A ver, vamos a echarles un vistazo. Cerca de la fogata también. A ver, cerca de la fogata, ¿será esa? Oh, mira, esta de aquí. Ah, mira, fíjate, sí que hay una aquí. Guay, guay. Vamos a ver la de la lancha que me dijisteis. Por cierto, el símbolo ese de la órbita muerta, ¿dónde lo habéis visto? Ah, mira, aquí debe estar. Esta es la de la lancha. Qué buen ojo tenéis, tíos. Bueno, ya llevamos tres. Espera, ¿había algo más aquí? No, era que. Era lo mismo. ¿Dónde está el símbolo ese de la órbita muerta que habíais comentado? A ver si consigo encontrarlo. De momento hemos encontrado tres lámparas. Que a saber si hacen algo. Molaría que fuese un easter egg, tío. Al encender las lámparas pasase algo, pero lo dudo. Al menos de momento en la beta. Aquí está el tenebroso sótano, al que no se puede entrar. Bueno, ahora se puede ver un poco mejor. Bueno, en verdad no se puede ver mucho mejor lo que hay dentro, pero se puede echar un vistazo. Está amaneciendo aquí en la granja, chicos. Buenos días. Sí, ya he subido a los cables. No es tan glitch, en verdad, se puede hacer tranquilito. Mira, mira el TLS, lo está haciendo ahora. Si haces partidas de fútbol en directo en PS4, bueno, pues podemos echar unas con la pelota por ahí. Vamos a ver si marcamos un gol, venga. Ese cazador está sentado ahí esperando su turno del banquillo. Ah, ya la sacaron fuera. Ahora volverá a salir en el centro. ¡Preparaos! Me ha jugado bien. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Wild! ¡No! Alan. Bueno, no nos vamos a entretener mucho por aquí. A ver, ¿dónde está el símbolo ese de la órbita muerta que me comentasteis? Sí, ya he visto las tres lámparas. No sé si habrá más. De momento hay tres.
Saludos a todos, chicos. Hay otra a la derecha. Donde está la nave a la derecha. Va, vamos a echarle un vistazo. Por cierto, esta mini zona no la he investigado. Aquí están los robots de Crisol. Supongo que ayudarán a Shaxx en sus tareas y tal. Y serán de combate también, obviamente. A ver, aquí a la derecha. A lo mejor es aquí arriba. Mira, debe ser esta. Ah, pues no, esto no es. Vale. ¿Por dónde está la fogata? Por donde está la fogata, la de allí ya la había visto antes. Pero te refieres a que ahí está el símbolo de la órbita muerta. Bueno, vamos a ver, vamos a salir de dudas ya. Por aquí no veo nada. ¿Cómo se sube? Ahora, bueno, ya he subido varias veces, pero podremos subir una última. ¡Oh! Vale, aquí está el símbolo de la órbita muerta. Fíjate. Aquí está el símbolo de la órbita muerta. Y ahí está, bueno, la lucecita que habíamos visto. Aquí hay más símbolos. Creo que son los únicos que hemos visto. Vamos a echarle un vistazo rápido a las cajas. Ahí hay, mira, aquí hay más símbolos, de hecho, de la órbita muerta. De la nueva monarquía y... Future World Combat aún no he visto nada, pero... ahí no se puede ver mucho más de momento. Ahora vamos a intentar buscar... de esto rápidamente. Símbolos. A ver si vosotros veis algo que no haya visto o podéis comentarme algo que no haya visto. Sí, podemos invitar a subs luego y hacer equipos. Oh, mira, Tashi se está escalando por ahí. Luego probamos a hacer lo que está haciendo él. A ver, sinceramente creo que ya... O sea, ya me estuve fijando en los símbolos y eso. A lo mejor podría darle un nuevo repaso, pero... Además del símbolo de la órbita muerta, creo que no me perdí ninguno. Está ese de las tres clases. Los robots con el símbolo del crisol. Por cierto, es así como se sube, no sé quién me lo estaba preguntando. Y también se puede subir a otros cables que hay por ahí. Aquí no hay más símbolos. Que yo sepa, espérate. No. Vamos a ir rápidamente al otro... ¡Oh! ¡Dios! Casi me voy. Casi me voy totalmente ahí. Mira, estoy jugando pero YOLO. Ya soy muy pro con el titán haciendo parkour por aquí. Esta sala... O sea, por aquí no podemos ver nada... Nada más interesante que no hayamos visto. Esos siguen ahí con la pelota. Oye, Mulan, aprende a jugar a fútbol, por favor, que la estás sacando. Casi la tira al río y todo. Vamos a ir a la montaña, a ver si se puede escalar más por donde estaba yendo Tashi. Esperaba matarme, sinceramente. Aquí está, ah sí, bueno, aquí también está el símbolo del Eververso que habíamos visto antes. Vamos a ver si ocultan algo esas rocas, pero creo que no. Pero es muy, muy chill la granja, como zona social. En el lago Wild... Espera. Ah, vale, sí, ya había visto lo de la órbita muerta, chicos. Gracias por comentármelo. Bueno, por ahí teníamos a Tashi que había logrado subir por aquí. Vamos a ver si seguimos sus pasos y conseguimos avanzar más. Se ve difícil por eso. ¡Oh! Vale, vamos a... Me parece que por aquí podía apoyarme un poco y dar otro salto. No. Pues no sé cómo habrá subido Tashi ahí. A ver, un último salto, un último salto. Ah, bueno, vale, dejémoslo. No sé si vosotros habéis logrado algo más. Saludos, Dani. Saludos a todos los suscriptores, por cierto, que andan aquí en la zona social. Y bueno, todos los del directo también, bienvenidos. Espero que lo estéis pasando bien. Por aquí no hay nada. Estamos investigando hasta la última piedra. Tiene que poder subirse por aquí. Bueno, por aquí se puede, ya lo habíamos visto antes. Bueno, de hecho, pero no lo habíamos conseguido nosotros. Oh, mira, fíjate, ahí sí. Ese buen parkour. ¡No! Vale, bueno, he subido aquí. Perfecto. ¡Vamos! ¡Ese titán! Ese titán, ahí te veo. Marcaron un gol por ahí. Saludos. Oh, yo creo que se puede subir más por aquí. Wild y sus glitches. Vamos a ver a dónde logramos llegar. Creo que por aquí debería poder subir sin problemas. Relativamente sin problemas. Hay que pensar un poco la estrategia. A ver. Que es un poco justa la zona esta. Subimos aquí. ¡No! Por aquí ya empieza a resbalar. Vale, vale, vale. Así que voy a saltar. Ahí. ¡Ah! Vale, se puede subir aquí. Ah, venga, haz la habilidad esa. Ah.
Tengo la sensación de que por aquí se tiene que poder subir. Hemos visto a Tashi antes, muy arriba por ahí. Y si no era por donde estaba intentándolo antes, debe ser por aquí. Vale, a ver. Es que no es, eso no es lo suficiente plano como para sostenerme luego. Tendría que saltar ahí otra vez. A ver, Titán. A ver lo que puedes hacer. Ah, salta hacia afuera. Vale. Espérate, por aquí. No, no. ¿Cómo habrá subido? ¿Alguien sabe cómo subir por aquí? Porque creo que se puede. Saludos a todos, chicos, y bienvenidos a todos los que vais llegando. Es que hoy sois muchos para saludar a todos personalmente, pero lo haría, ya sabéis que siempre lo hago, siempre que puedo. A ver lo que comentan. En la zona de la casa con la nave está el símbolo de la vanguardia. Ajá, vale. Le echaremos un vistazo. Supongo que tampoco es muy sorprendente. Daito, ah no, Dato. Ah, si querrás decir Dato, hay uno. Una facción que era Dato. O Daito, a lo mejor sí que era Daito, no sé, algo parecido. Hay un símbolo de tech mecánica, comentan por ahí. Ya ve el fútbol de Destiny 2 como deporte. Bueno, veo que hay varios símbolos por ahí. Comentadme dónde está el de la tech mecánica. Sería interesante ver si hay alguna pieza de arma o algo así por ahí cerca. Bueno, me parece que por aquí no vamos a lograr nada, al menos de momento. Creo que sí que se puede glitchar de alguna manera, pero de momento vamos a continuar buscando los símbolos esos. No, no tengo mando Scuf, nunca he utilizado mando Scuf. Algún día le daré un chance. Sí, chino, motherfucker, pero dime dónde está el símbolo de la tech mecánica. Hasta ahora he visto el de Berberso, el de las tres clases que veis ahí, el de la órbita muerta. Bueno, aquí está el del depósito. A ver, la casa donde había una nave. Bueno, aquí está. No sé si te referías a esta, la nave. Es que eso no es una granja, es más bien un granero. Aunque tengo la sensación de que te refieres al granero. Vale, por aquí no se ve mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pone? Fruits Mousse. Es que a veces incluso el nombre de la comida tiene easter eggs, ¿vale? Bowser. Es interesante, hay que investigarlo todo, tíos. Esa lámpara, por cierto, que yo sepa, no se puede encender ni apagar. Vale, supongo que te referirías a al este. ¿Cómo se llama el granero? Bueno, aquí está el símbolo del depósito de nuevo. La luz que se puede encender. Ah, mira, sí, aquí está el símbolo de jaque. Vale, jaque mate, hemos visto a jaque. El de tech mecánica. Decidme dónde está, por favor, el de tech mecánica más. Están las cajas con una nueva marca de armas, probablemente. No ha dicho, solo dice agosto. Ah, sí, la fecha de la beta de Destiny 2. Aún no han dicho fecha, si no me equivoco. En plan, la de PC, que saldrá en agosto. Solo han dicho que saldrá. Ah, mira, aquí tenemos Suros también. Ah, la vanguardia que me habíais comentado. Tiene que haber tech mecánica, como me habéis dicho, pero aún no lo he visto. Tiene que estar aquí. Aquí más símbolos de la vanguardia, aunque este tiene otro tono. Vale, bueno, vamos a escalar un poquito por aquí. Vale, por aquí no podemos subir. Supongo que están en la parte de arriba de aquí. Por cierto, esta nave me lo ha montado. Saludos, Rubén. Bienvenido al canal. Ah, mira, aquí vemos el de Daito. Es el que me está... Es Daito, sí, cierto. Y debe estar el de tech mecánica cerca. Ya los hemos visto todos aquí. Más Daito. Espera, eso sí es más Daito. Está puesto en las cajas con el símbolo de tech mecánica. Vale, chino, madafaka, pero dime dónde están las cajas, porque ya estoy pasando por todas y aún no la he encontrado. En el granero fuera a la derecha hay un... Sí, ya vi el subterráneo ese. Lo que todavía no se puede hacer nada ahí, que yo sepa. ¿Dónde estará la caja de tech mecánica que me estaban...? ¡Oh, es esta! Mira, fíjate, ahí está. Tech mecánica. Vale. Bueno, es interesante, estamos viendo todas las marcas. Creo que ya las hemos visto todas ahora, en plan todos los símbolos. En cuanto a las facciones, por cierto, solo hemos visto... Órbita muerta. Ah, mira, aquí hay Omolon también. Interesante, interesante. Están los robots estos, pero
Me extraña no ver a Nueva Monarquía ni Órbita Muerta. O sea, Órbita Muerta, Future World Combat. Si las habéis visto por ahí, comentádmela. Así lo terminamos de ver todo aquí. Venga, vamos a marcar un gol. Vamos allá. ¡No! Venga, por favor, no la lié. ¡No! ¿A quién se le ocurre? Es que nunca has jugado a fútbol aquí en Destiny. Bueno, apenas llevamos 40 minutos aquí en la granja, pero... Hola, ¿ya subiste al techo del hangar? Sí, ya subimos a todas partes. Hemos subido ahí, ahí, ahí. Hemos subido ahí también. Hemos subido a todas partes. Ah, mira, ahí está la bola. Venga, tenemos que marcar un gol. Tengo que marcar un gol. O sea, los hemos visto, pero tengo que marcar uno. No la saquéis fuera otra vez, por el amor de Dios. ¡No! Vais a buscarla. Tú, tú. ¿Quién la ha tirado? A ver, venga, tenemos que marcar un gol antes de terminar este directo. Nos quedan 15 minutos por ahí para poder marcar un gol. Venga. ¡Ey! Dios mío, tío, no se puede colaborar con tanta gente aquí. Vamos, 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 vamos. Equipo Titanes. No, no, ¿dónde vas, colega? Es que no... Me parece que lo están haciendo a propósito ya, los que hay aquí. En plan, what the fuck. La beta la volverán a abrir cuando abran para PC. Sí, la beta se volverá a abrir en agosto. Lo que... No sé si para consolas también. En verdad lo dudo, ¿eh? Supongo que le darán de probar a los de PC, que son los que no lo han podido probar hasta ahora. Y después ya continuarán... bueno, en plan, esperaremos a que salga el juego completo. Vamos. Vamos, tíos, por favor, un gol limpio. Es que hay tanto lag con la pelota esta. Hay que llevarla caminando realmente. O sea, sin correr ni nada, hay que ir caminando. ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¿Ha sido mío? Ha sido mío, ¿eh? Tiene que haber sido mío porque he metido el pie y al final ha sonado como le golpea la pelota. Tiene que ser mío, ¿vale? o mío o de todos, ¿vale? Digamos de todos, venga, dejémoslo así. Todos hemos marcado un gol, así que todos contentos. Podemos decir que hemos hecho todo lo que podíamos hacer en la granja. Nuevo gol, nuevo... ¡Oh, vamos! ¡Oh! Ah, vale, eso ha sido a lo mejor culpa mía. No lo sé. Creo que es la primera vez que sí que la tiro yo. Vamos. A ver si es un gol más limpio por mi parte. Espera, Wild se la lleva. Wild se la lleva, no la saques fuera del mapa, Wild. Vamos. Cualquier portería, vale, porque no hay porterías. ¡Oh, vamos, vamos! ¡Oh! Ese tiene que haber sido mío, tío. O sea, había un poco de lag ahí, pero en plan, si la hubiese tocado a alguien y me hubiese lag, habría sido mío el primer toque. Digo yo, vale, me siento conforme ya. Por cierto, esos cohetes, hermano, no han saltado los cohetes. Bueno, ha estado divertido, ha estado divertido. ¿Queréis que investiguemos algo más? Quedan 15 minutos para que salgamos de la granja. Y no pensaba estar tanto rato, porque bueno, hemos visto las luces que se pueden encender y apagar, los símbolos, y hemos investigado todo, pero es que mola un montón estar aquí. Seguro que hay cosillas que a lo mejor nos hemos pasado, pero creo que hemos pasado por todo. Mira, decidme vosotros, ¿creéis que nos hemos saltado algo? ¿Creéis que hay algo que no hayamos investigado? Porque creo que sí que lo hemos mirado todo. Vamos a mirar más detenidamente esos paquetes, a ver. Pero como os digo, queda un cuarto de hora. Aquí están los paquetes de Berverso. Molan, por cierto, las cajitas. Y pues como os digo, si nos falta algo, comentadme. Vamos a ver si desde aquí se puede ver algo. No. Nada muy importante. Venga, ojalá me haya dejado algo y vosotros me digáis ahora lo que es y vayamos a investigarlo. Pero me parece que no, ¿eh? O sea, he hecho un gran análisis aquí de todo lo que se podía hacer. Hemos marcado unos cuantos goles. Tranquilo, vale. Tranquilo. Vale, por último, voy a encender rápidamente las tres últimas luces. Voy a darle un último vistazo a los símbolos, para los que no lo hayáis visto. Y bueno, vamos a dar una última vuelta por la granja. Pero como os digo, si sabéis de algo que se me haya pasado, pues comentádmelo por ahí. Uy. Vamos para allá. Alumbra con el espectro el sótano. Oh, cierto, vale, pues voy a hacer eso. Voy a alumbrar el sótano con el espectro. O sea, suena interesante. No creo que haga nada, en verdad, pero quién sabe. Aquí está una de las luces. Después también se puede ir a ese otro tejado. Aquí no había nada, ¿no? En plan, cajas y eso. O sea, no las investigué, creo, pero no tienen marca, me parece, estas. Nope. Se puede entrar por aquí, supongo, ¿no? A ver si me puedo caer por el techito. ¡Ah! Ah, pues no. Bueno. Abajo del puente. Ah, sí, vamos a mirar lo del sótano rápidamente. No.
Bueno, esto es todo lo que se puede ver. Ahora, de hecho, se ve mejor que antes, pero sigue sin verse mucho. Tampoco parece que esas cajas tengan símbolos de nada. Sí, ya fuimos. Hemos ido a todas partes. Ahora estamos dando un último repaso por las cosas interesantes, como las lámparas estas, los símbolos de la nueva monarquía y, bueno, todos los símbolos que hemos visto por ahí. ¿Qué? Ah, sí, ahí adentro. Ah, no, por aquí no. Por el otro lado había una lámpara. Este hombre lleva aquí toda la vida, lleva aquí todo el rato. ¡Qué puñetas, tío! O sea, la granja está abierta a una hora y ese tío lleva ahí desde que hemos entrado en la granja. Es impresionante, tío. Aquí hay una luz, pero esta no puede encenderse. Vale, ¿dónde estaba? Ah, ¿es esta? No, no es esta. Falta una luz. Ah, sí, bueno, la que hay ahí, me parece. La de la lancha es la tercera que me falta por mostrar ahora. Aquí están los símbolos. Vamos a echarle un vistazo rápido a todos, por si no los habéis visto. Ah, mira, ahí también hay Detect Mecánica, no las había visto. Unas cuantas armas. Aquí probablemente esté el armero. Tiene toda la pinta de ser donde esté el armero. 100%. Vale, aquí hay más cajas con el símbolo del depósito. Ahora mismo no me viene el nombre del depósito. Sé que tiene un. O sea, el nombre del símbolo ese. Sé que tiene un nombre en especial. Pero ahora mismo no me viene. El sótano. Sí, ya he alumbrado el sótano. Ya lo hemos investigado. Y tampoco es que se pudiese ver nada mucho más así interesante. Aquí está la caja de la vanguardia, que no la había terminado de mirar. Ahí está. Sube al techo, puede escalar. No, sí, ya hemos subido a todos los techos también. Gracias por comentarlo. Jaques, suros. Aquí están las de Dato. Daito, perdón. No sé por qué lo confundo con ese nombre. Creo que hay un youtuber que se llama Dato con dos T's. Y a veces lo confundo con esto porque también es youtuber de Destiny. A ver, estos libros, hay libros aquí. Vamos a ver si se puede leer algo. Ah, hasta el más mínimo easter egg me sirve. ¿Cómo se llama eso? Jutsmus, es lo mismo que habíamos visto ahí. Toda la comida se llama igual, muy cutre. No tiene símbolos ni nada de eso. Bueno, me parece que ya lo hemos investigado todo lo mejor que podíamos hacer. Lo hemos aprovechado esta hora al máximo. Aún quedan 10 minutos, por cierto, para marcar algunos goles y investigar algo más que queráis. Pero de momento vamos ready. Aquí es donde estará el administrador. Ojalá se pueda entrar en la granja al completo. En plan, esto que vemos aquí abierto. Tío, tiene que poder entrarse al completo, no me fastidies. Si no, para que dejan la puerta abierta. Es en plan, aunque sea como esta zona de aquí, que no podamos hacer nada. Aunque seguro que se podrá hacer algo, seguro que aquí habrá gente cuando esté completo. Pues molaría poder entrar, tío. Supongo que sí, porque hay muchas cosas aquí que no hay en la. O sea, que habrá en la versión completa. O sea, que no hay aquí que habrá en la versión completa, como las gallinas, por ejemplo, que no vimos. Los personajes, Tyres, que no hay nadie aquí, en verdad, solo nosotros. Por cierto, somos un montón. A ver, voy a volver al sótano porque alguien me lo había pedido, pero no. Rápidamente. ¿Dónde está la nueva monarquía? Pues no hemos visto ni a la nueva monarquía ni a Future World Combat. Si los veis o me lo comentáis por ahí, lo miramos rápidamente. Pero lo hemos mirado todo ya, si no me equivoco. Dios mío, ¿cómo ha sonado eso? Oh, mira, Manuel acaba de suscribirse, muchas gracias y bienvenido aquí. Me parece que eres el. Sí, eres el suscriptor número 3 de aquí del canal. Por cierto, ya estoy trabajando en hacer los emoticonos. Le he dicho a un colega mío que es muy bueno editando y haciendo. Bueno, cualquier cosa gráfica, pues que me mire de hacer los emoticonos y pronto los miraré. También, por cierto, a ver si. Es que necesito una gráfica o una tarjeta de red para hacer esto ya, pero. Probaré hacer algún directo en 2.0 pronto. Hace tiempo que no hago directos en 2.0 porque ya sabes que mi ordenador está muy limitado y se ve algo mal, pero. Por ahí comentan, alguien vio el pollo. Que yo sepa, no hay pollo. Ojalá haya uno por ahí, pero me parece que no. No, no la saquéis, no. No. ¡Uf! La han salvado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Oh, no, 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 espérate, espérate. No, no, ¿dónde vas, cazador? Tranquilo, tranquilo, cazador. Vamos a marcar el último gol. ¡Oh! ¡Oh! ¡De igual, de igual! ¡Oh! Vale, bueno, está bien. Bailemos con él. Vamos a ver si me dejan marcar ahora. Tiene que ser mía. Uy, espérate, tranquilo, igual, tranquilo. ¡Wow! ¿Pero por qué no suena como un gol? Vale, voy a marcarla en la otra. Ese ya está contento, ese marca el gol y ya se sienta ahí. Vamos, toma ya. Eso sí que ha sido un golazo por parte de igual. ¿Qué pasa? Ah, vale, en esta portería.
solo salen los foquitos estos? ¿O no? Porque antes me parece que sí que vi salir cohetes de aquí. A lo mejor los cohetes solo son de noche. No estoy seguro. Nueva monarquía arriba a la derecha de la nave. Vamos a ver. Es que me extraña habérmelo pasado. Hemos mirado todo, todo. Vamos a ver si encontramos a la nueva monarquía. Arriba a la derecha de la nave. Vale, estamos subiendo. A la derecha de la nave. Debería estar por aquí. Pero de momento no veo nada. Por favor, especifica un poco más, a ver si la encontramos. Ahí está la de Tech Mecánica. A ver. No te referirás a la derecha de esto, ¿no? No. Chicos, ¿dónde está la nueva monarquía? Quiero encontrarla si aún no la hemos visto. Oh, mira, ahí pone torre. Bueno, interesante, o sea, una única palabra así que no habíamos visto. Bueno, había otras cuantas que pone danger, pero creo que todo el mundo sabe lo que significa danger. A la derecha de la nave. A lo mejor es a la derecha de esa nave, de la que hay arriba. Por favor, especifica dónde está la nueva monarquía. Quiero encontrarla. Es que... ¡Oh, shit! No, nos han echado ya de la granja. Por favor, que no. Si aún deberían quedar 7 minutos. No, espérate. Aún deberían quedar 7 minutos. Ya, bueno, 6 en verdad. Y ya hemos escalado la montaña. Lo hemos hecho todo, todo, todo. Por ahí alguien comentaba que había la nueva monarquía. Mira, de hecho, ahora regresamos. Que la nueva monarquía está por ahí, pero... Habrá que buscarla mejor, por favor, Ciagollo, que me lo había comentado. Dime a ver si especificas un poco más. Uy, ahora estoy solo en la granja. ¡Uy, hay que aprovechar para marcar goles! ¡Corred! Bueno, hay alguien en la portería ya. Ah, vale, son cada 3 goles los cohetes, vale. Que se orgasmea la portería, dice. Vale, pues vamos allá. ¡Ey! ¿Dónde vas? Pelota. Bueno, quiero decir, ¿dónde no vas? ¿Sabes? Toma, golazo de Wild. Supongo que le faltará uno todavía. Mira, vamos a probarlo. ¡Mierda! La hemos mandado. Ah, lo siento. Vale, venga, vamos a ver si lo consigo. Arriba a la derecha, al fondo. Vale, si hago yo, ahora voy. Bueno, sí, vamos a ir ya directamente porque quedan 5 minutos, no queda mucho. ¡Corramos! Arriba. Arriba a la derecha de la nave. A la izquierda de unos tubos amarillos. Oh, vale. ¿Será esto? Oh, espera, ¿te refieres a esto? Esto no es la nueva monarquía, es el símbolo de la vanguardia. Creo, vamos, o sea, el símbolo de la vanguardia es, pero con color rojo, eso sí. A ver si se refiere ahí arriba, pero es que ahí arriba no hay tubos amarillos. Creo que se refería a eso. En fin, saludos a todos, por cierto, espero que lo estéis pasando bien. Llevamos una hora de directo, en 5 minutos nos echarán de la granja. Pero no pasa nada, yo me lo he pasado bien, hemos investigado todo lo que podíamos investigar, creo que no podíamos haber hecho más. Por cierto, ya hemos hecho eso de subirnos ahí, subirnos ahí, subirnos aquí arriba también. Hemos activado las 3 lámparas que pueden activarse, hemos visto todos los símbolos. Buen análisis. Luego a lo mejor hago un pequeño vídeo, en plan juntando todos estos pequeños detalles de cómo funciona la portería, los símbolos que hemos visto, las luces y eso. Y bueno, un poco de gameplay de exploración, pero... No lo sé, igualmente el directo este supongo que lo resubiré. ¡Oh! Ahí están, los buenos cohetes. Pues tenía razón ese que comentó que era cada 3 goles. Will, una zona de parkour. Bueno, vamos a hacer un poco de parkour, venga. Para terminar. Atrás, oye, detrás de donde están los colibríes hay una entrada a un sótano. Ah, sí, ya hemos ido al sótano, chicos. Hemos abierto el espectro, hemos hecho todo lo que se podía hacer, que no era mucho, pero hemos probado si se podía hacer algo y no había mucho que se podía hacer. Por... Como chill, como chill, como chill. Déjame salir de aquí. Full atascado que me había quedado. Ojalá alguien haya descubierto glitches con el tiempo que hay aquí. O sea, ya os digo, la montaña esa se podía subir un poquito más alto de lo que hemos llegado. Se podía subir hasta donde está mi cabeza del titán ahora. Hasta allá arriba. Alguien había logrado subir allá, aunque no sé cómo. Lo hemos probado todo. No te caigas. Vamos a hacer un último tour de la granja haciendo parkour. Vamos a ir corriendo. Voy a intentar hacer esto corriendo. Joder. Como si fuera un speedrun de parkour. En el criptar que vea la cortina roja y atraviésala. Wow, espera. Vale, quedan 3 minutos, da tiempo a hacerlo. Vale, vamos a subir aquí arriba. Vamos a bajar dando un par de 360. Así me gusta.
Y ahora vamos a ver qué me comentabais de la criptarca. Es verdad, a lo mejor deberíamos haber investigado. Bueno, tampoco hay mucho. Aquí tenemos una de las máquinas como la que había en la torre. Por cierto, vi una de estas en IO. Os iba a hablar pronto de ello. En un tráiler de IO se veía esta máquina. Una pequeña, igual que esta, creo. No sé si tendrá que ver algo con los criptarcas en particular. O, bueno, no, supongo que no, porque también está en Templo de Hierro y donde el orador, pero también la vi en IO, esta. Y creo que eso es interesante mencionar. A ver, atraviesa la... ¡Oh! ¡El amo! No sé quién me lo ha dicho. ¿Quién me ha comentado que atraviese la... la... de esto roja? El Leches me comentó, atraviesa la cortina roja, pues. Es gracioso, me parece que es el único glitch es interesante. Área secreta en la granja, chicos. En breves vídeo. Es broma, no voy a subir vídeo de esto, aunque a lo mejor lo meto en plan... en el vídeo análisis que os he comentado. Está interesante ese pequeño secreto. ¿Por aquí también? No. Bueno, vamos a ver la fuente esta más de cerca, que no me había parado a mirarlo. Está guay, fresquita para refrescarse en verano. Yo estoy pasando un calor ahora que solo ver esto ya me refresca. No se puede leer nada en los papeles. Creo que le hemos prestado toda la atención a todo, en plan. ¿Se me falta algo, chicos? Dicen que si derrites un gran glaciar podrás ver de cerca a un gran dragón. Vale, Benjamin, interesante. Está por encima de la nave del garaje. ¿El qué? Ah, zona de parkour. Bueno, vamos a echarle un vistazo. Quedan 2 minutos. Bueno, 1 minuto y pico. Vamos a ver si lo logramos. A ver, una zona de parkour. ¡Oh! ¿Te refieres a eso? Vale, a lo mejor se refiere a esas pequeñas estanterías que hemos visto. También hemos subido aquí al techo, por cierto. A ver, ¿se referirá a esto? Vamos a intentarlo. Vale. ¿Es eso? En plan, ¿estas estanterías que hay aquí? Si no, no sé a qué te refieres. A ver, vamos a probar saltar aquí. ¡Oh, oh, oh! Tranquilo, bueno, aquí estamos. Aquí. Ahora. Creo que podré saltar ahí. ¡Ah! No. ¡Ah! Bueno, lo están intentando. No sé a qué te refieres con parkour, pero bueno. Ya hemos hecho mucho parkour por todas zonas. No, serpiente, te he hecho caso, lo que no la he encontrado. Y también recordad que leo los comentarios un poquillo más tarde a veces, que. Me tardo en leerlos a veces cuando sois muchos. La cortina roja, sí, ya fui a la cortina roja. Fue interesante esa experiencia. Ahí hay unos, como unos propulsores que no sé por qué están aquí. Esto de aquí a lo mejor, bueno, no tengo ni idea de qué es. Baja de ahí arriba, a lo mejor es electricidad simplemente. Pero en plan, ¿vas a enchufar algo aquí? No lo sé. Ya no queda mucho más que investigar. A ver, comentadme, ahí se da algo más. Está lo de la cortina roja. Vamos a volver ahí, ¿por qué no? Por si no, si no lo habéis visto. Pero creo que ya no nos queda nada. Por cierto, ya son las 8. Me parece que nos deberían echar aquí. Me parece. ¡Ey! ¿Qué pasa? Bailemos. En la zona prohibida. Ahí arriba hay unos tubos, sí. A lo mejor se refieren arriba, en plan subiendo. Vale, venga, vamos a intentar hacer el último parkour. O sea, se supone que ya nos deberían haber echado de la granja. Pero si nos da tiempo, vamos a intentarlo. O sea, supongo que os referiréis a subir arriba del todo. Y luego pues eso, en plan, mirar a ver si hay algo para hacer parkour ahí arriba. Así que vamos allá. ¡Uf! Es que cómo me la juego, tío, cómo me la juego. Ya hiciste parkour donde están las naves colonizadoras. Todos con el parkour. Sí, bueno, estoy haciendo parkour por todas partes, pero... Me habían dicho que había algo aquí en el granero. Especial, vamos a ver si lo encuentro. A lo mejor se refieren a las vigas estas. Ahora pruebo saltar ahí, a ver. A ver... No, me parece a mí que no. Por aquí, no podemos bajar por ahí, no me la juego. No sé a qué te referirás con la zona de parkour. Por aquí no me puedo meter tampoco. No, de hecho me da miedo buguearme aquí. Oh, no, tranquilo, no te quedes ahí. Wow, aquí sí que me puedo caer probablemente. Así que vamos a mirar. Han pasado 2 minutos ya y nos están dando más tiempo. No sé si cuando salga ya no podré entrar, pero al menos ya estoy aquí. Vale, vamos aquí. Uf, con toda la calma, igual, tranquilo. No sé si podré pasar deslizando. No lo creo, en verdad. A ver. No. Bueno, pues no sé a qué te referías con el parkour. En plan, ya he hecho parkour por todas partes.
Sí, encontré las cajas de suros, de todo, creo que de todo, me parece que no me falta nada. Comentadme cosillas por ahí que creáis que me he saltado, pero creo que lo hemos visto todo. Para afuera que Trump ahora trabaja en Bungie. Mira el nono ese ahí pasándolo bien con el molino. ¿Veis que os lo podéis pasar bien con el molino? Podéis pasar bien jugando a fútbol, haciendo parkour por aquí, yendo por la montaña a investigar si se puede glitchear. Y cuando haya vendedores, pues imaginaos la de cosas que se pueden hacer. También recordad que habrá mini eventos en estas zonas que nos darán efectos especiales, en plan estéticos. Yo imagino algo como las llamas azules que te daban al hacer ocasos. Pues a lo mejor algo así. En fin, habrá mini eventos, ya veremos de qué tratan. Y bueno, comentadme, ¿hay algo más que se me haya saltado? Dice, a esa zona le falta la máquina de música. Oh, sí, molaría una máquina de música. Eso sí que molaría. Dios mío, qué swag que tengo. Por ahí comentan like. Bueno, yo lo veo bien. Como os digo, decidme si me he saltado algo, pero me parece a mí que no. Charpy, no sé si el maestro Rajul estará en particular. Me parece que sí, por una entrevista que dijeron en la que habrá personajes como el maestro Rajul que sí que regresarán. Algo así, en plan, parecía muy directamente que Rajul regresará. Pero como vimos que era Tyra Khan la que ocupará el puesto de Cryptarch aquí, pues quién sabe. Ya veremos. Hay mucha gente que quiere a Rajul, hay mucha gente que lo odia. Pero a estos momentos de Destiny, después de 3 años, en plan, lo echaremos de menos si no están Destiny 2. Yo quiero que vuelva. Hay una caída infinita en el techo de la granja. Ya. Bueno, he estado un ratillo ahí. Yo cometí el error de salirme y no está en la granja. Ah, vale, o sea que ahora no está en la granja. Si salimos, ya no podemos volver. Bueno, pues aprovechemos para hacer un poco más de stunts de. ¡Wow! ¡Qué swag que tengo, tío! ¡Oh! No sé por qué. Es que me mola la animación de subir así. Simplemente me pasaría el rato haciendo esto. Venga, vamos a marcar un gol. Sí, ok, vamos para allá. Hay que aprovechar que ahora se supone que ya está cerrada para los que se han salido. Antes como que nos iban a echar. Ya habíais visto que nos había salido un mensaje, pero aparentemente volvemos a estar dentro. ¡Vamos, Wild! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese golazo de Wild! ¡Esos cohetes! ¡Celébrenlo! ¡Celébrenlo! El Spring ese se ve un poco creeper. Te presento un mundo sin torres. ¿Qué le pasa al titán este fusionándose conmigo? ¡Oh! Eso nos pasa por entretenernos. Nos han marcado de one. Bueno, vamos a hacer un poquillo más de parkour, que en verdad eso está divertido. Y mira a ver si hay algo más que hayáis descubierto que me haya pasado. ¡Wow! ¿Dónde vas, Wild, con este parkour? Bueno, venga, vamos a ir a la montaña a ver si conseguimos hacer algo más. Porque, como os dije, se puede subir más alto de lo que yo he conseguido ir. Porque lo vi por un random que había llegado a subir, así que vamos a intentarlo. Creo que por aquí es posible, en verdad. Es que salta hacia el otro lado. Ya lo hemos intentado aquí, por cierto, antes, pero es una zona complicada para hacer trucos. Como os dije, a lo mejor también subió por otra parte. Por aquí no parece, sino por la que habíamos visto por ahí. Dios, qué útil la habilidad de trepar. Alucinando gente con la habilidad. Me saqué las cejas y ahora me veo más sexy. ¿A qué viene eso? Bueno, ahí estamos, haciendo parkour por la montaña. Un poco de. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Senderismo? Ahí está ese hombre investigando también. Hemos investigado todo, ¿eh? En verdad, creo que no nos hemos saltado nada, pero vamos a ver si logramos llegar un poco más lejos. Bueno, es que esta zona es muy complicada. Voy a ver si en este puntito de aquí. ¡Ah! Yo creo que tiene que poderse porque alguien lo logró. No sé si exactamente desde aquí, pero esta es la zona más posible que veo. Ah, shit. Oh, espérate, ¿se puede quedar ahí? Oh, vale. A ver si desde aquí logro trepar ahí. Ah, bueno, vamos avanzando, ¿eh? Me parece que desde aquí sí que se puede hacer algo. Ay, mierda. Vale, perfecto, se puede subir directamente. Así que. Ah, y por aquí no puedo subir, ¿verdad? No lo sé, chicos. Decidme vosotros si habéis descubierto algo para subir por ahí o algo que me haya pasado. Hay que aprovechar, en verdad. Ahora se supone que no deberíamos estar en la granja, como que se ve más importante, ¿sabes? Saludos, Rodri Ron. Dice, solo que te habló por el tema de Fairysafe, pues, grande. Bueno, ya os dije que hice un vídeo entero sobre Fairysafe y todo lo que sabemos sobre ella.
Y el vídeo que hice tiene bastante razón porque ya queda confirmado que Failsafe está en el Exodus Black, así que mi teoría básicamente no está confirmada del todo porque... ¡Oh! ¡No! ¡No! Vale, aquí estamos. Vale, me parece que esto es donde había llegado el tío que os dije. Así que me parece que a partir de aquí ya no se puede subir más en verdad. Pero lo hemos conseguido, ¿eh? ¿Quién iba a decirlo? Aquí estamos. Well, si te acuerdas de ese directo... Un momento, ¿de qué directo? Espera, es que hay muchos comentarios. Vale, que peleó con el Nightbot. Sí, ya me acuerdo. Si te vas a órbita sucederá algo increíble. ¡Oh, sí! ¿En serio? Espera, ahora voy. Ahora voy, ahora me salgo y no vuelvo a entrar en la granja porque me has dicho que me... No voy a caer en eso, ¿vale? Benjamin. ¿En serio creías que iba a caer en eso? Me acabo de despertar y me la perdí. No pasa nada, chicos, porque como veis yo estoy aquí. Ya hemos estado más de una hora, lo hemos investigado todo, todo. Y lo subiré a YouTube, obviamente. Y de hecho creo que ya podríamos salir. ¿Queréis que haga algo más? Marcamos un último gol, hacemos un poco de parkour. O como os digo, si hay algo que se me haya pasado me lo decís, aunque creo que ya lo hemos mirado todo. Ah, ¿están haciendo equipos? No sé qué están haciendo. No, no, me parece que no. ¡Vamos! ¡A la mierda! Es fuera pelota. Hay que colaborar. Hay que colaborar. Vamos, vamos, vamos. Esta es mi oportunidad. ¡Vamos, Juan! ¡No! Ese titán. No, 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 espera. No. Titán, tranquilo. Douglas, no te la voy a quitar. Acércamela. Céntrala. Ay, la saca fuera. Like si la voz de Faisel y Amanda es la voz de Sombra. ¿De Sombra? No sé a qué te refieres. Lo que sí sé es que Failsafe va cambiando los tonos de voz de vez en cuando y a veces habla como si estuviese corrompida por la Shiva, como bien teorizamos en aquel vídeo que os dije. En fin, venga, vamos a marcar un último gol, venga. No te pongas en medio random. No. Déjame, cazador. Tú ya has marcado uno. Bueno, yo ya he marcado unos cuantos también, pero... Vale, pues me la llevo a la otra. Oh, Wilde está solo. Está desmarcado. Un random lo persigue. Pero se acerca a la portería y... ¡Y! ¡No! 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 ¡Qué cabrón, tío! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Wilde! Venga, esa agilidad, demuestra tu agilidad. No, ya está el cazador este. ¡No, la saques fuera! Vale. Sí, la granja ya terminó, pero bueno, como no nos han sacado todavía, aún podemos disfrutarla un poquitín. Vamos, Wilde, tremendo golazo. ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! Oh, bueno, no me raya tanto porque ya metí varios goles, pero... No mola que te la quiten así. Ya haremos equipos cuando podamos, en plan de suscriptores. Y haremos partidos de fútbol entre suscriptores. Oh. ¿Y qué pasa si vengo yo y te la quito? ¿O no te la quito? ¡Ah! Me la he jugado, pensé que me la iban a quitar. Vale, yo la saco, chicos. Esperad un momento, voy por ella. ¿Eres portero tú, Douglas? ¡Oh! ¡Mierda! No, 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 no. ¡No! Lo he intentado. He intentado salvarla. Vamos, 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 vamos. Está sola. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Oh, fuck yeah! Vale, ya está. Me puedo ir. Me puedo ir. Disfrutad de la pelota. Ya he marcado, no sé, al menos 3 goles. Bien vistos. Vamos. Full parkour. Ahora voy a hacer un speedrun de esto, como había dicho antes. Y un speedrun es un speedrun, ¿eh? O sea, si me choco y eso, pues es lo que hay, ¿vale? Pero yo lo intento. Lo más rápido que pueda. Tengo que subir por aquí. Así que date prisa. Vamos, Wild, vamos. Speedrun. Corre. Este cable va a ser chungo. Hay que saltar rápido. No. ¡Wow! No, 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 estaba escalando, tío. Y le he dado a saltar. Bueno, da igual. Me parece que ya hemos hecho suficiente. Creo que no estaría mal para terminar e ir a echar una partidita de crisol o algo. Parece que ya ha sido suficiente granja. ¿Qué opináis vosotros? Los 2.0 de directos cuando mejore el PC probablemente, porque no puedo hacer 2.0 con este ordenador, me va muy mal. Bueno, ya habéis visto que solo cambiando una página se para este ordenador. Pero en cuanto a partidas sí que podré grabar alguno pronto. O sea, no he grabado partidas en plan gameplays y eso porque han habido muchísimas guías, muchísimas noticias y prefiero cubrir eso cuando sale que pues eso. Por cierto, no te la voy a quitar, tranquilo, ves por ella. Que... Ahora no sé ni de qué estaba hablando, es que comento muchas cosas. Como os digo, pronto habrá 2.0 en cuanto a vídeo. El directo ya tendría que mejorar el ordenador. Bailemos con Litos, qué golazo has marcado. Estaba difícil, estaba reñido, puro Messi. Puro Messi.
¿Cuánto lleva el directo? Llevamos 1 hora y 20 minutos. La beta, yo sigo jugando. No me deja la granja. Ah, sí, es que la granja ya ha cerrado. O sea, hace 10 minutos nos deberían haber echado. Pero bueno, creo que es a los que ya se salen por sí mismos que los echan. Aunque sí que me pasó algo, en plan, como que me echó por un momento y me volvió a meter. Failsafe es una nueva personaje IA de Nessus, por si no lo sabíais. Encontré un Pentres y un código de R146C en la granja. Bueno. Vale, pero yo también lo vi, serpiente, en varias cajas. De hecho, por aquí deben estar, en alguna parte. Pero, mira, es esto lo que decías. Pero no sé a qué te refieres con eso. Es decir, no parece una nueva facción ni nada realmente. Oh, Dios mío, le está pasando algo al directo, por cierto. En plan, es que veo mi pantalla un poquillo bugueada, no sé por qué. Vale, ahora. No sé por qué. Espero que solo fuese mi pantalla. En verdad, el directo vuestro me parece que se está viendo todo bien. Y bueno, chicos, ¿qué? ¿Echamos una última partida de Crisol para despedir el directo? ¿Un asalto? ¿O damos un par de vueltas más por aquí? ¿Qué queréis que haga? Me molaría poder subir por ahí. De hecho, creo que se puede. Mientras respondéis a eso, voy a intentarlo. A ver. Oh, shit. Bueno, pues mira, dejémoslo, tío. Por ahí no se puede, en verdad. Widget es real. Bueno, voy a ir enseñando las luces para los que no hayáis visto, pero decidme qué queréis que haga. Un crisol, un asalto ahora. Creo que estaría bien algo de eso para terminar el directo. Se está intentando hacer. Oh, mira, se puede hacer parkour por ahí también. Vamos a hacer parkour con esto también. Wow, wow, puro parkour boy. Puro parkour boy. No, ya estamos aquí otra vez. Aquí está la otra luz. Bueno, haría que fuesen algún tipo de easter egg, pero me da a mí que no. Aunque mola. En plan, quedamos en la luz de aquí. Yo qué sé, os reunís aquí la escuadra. Yo qué sé. A ver cuando esté completa todo lo que nos aguarda la granja. Sobre todo las gallinas, tío. Tenía ganas de ver a las gallinas hoy. Pero va a ser que habrá que esperar a las gallinas. Qué vistas, ¿eh? Vamos a apreciarlas un segundo. La luz máxima creo que va a ser 300 al menos durante el lanzamiento antes de la incursión. Ya se ha visto que se puede conseguir más de 200 y de hecho ya vimos un sunshot con 300 de ataque, así que. Sí, ya vi que había un poquitín de lag, pero creo que ahora debería verse bien. Vale, por ahí comentan crisol, crisol, asalto. Me parece que más crisol que nada. Rey, vale, vamos a hacer incursión. Al Dani este lo vamos a hacer incursión con él. No, pero vamos, voy a bailar un poco aquí. Quiero grabar un buen clip de dance aquí para ver bien la granja por todas partes. Wow, mira qué estilo. Si es que. Tengo un flow. Tengo un flow de titán breakdancer. En lugar de rompesoles, soy. Bueno, breakdancer, lo pilláis en plan Sunbreaker, breakdancer. Bueno, en fin, no tiene tanta gracia. Vamos a dar un último 360 cayendo por aquí antes de irnos y vamos a echar una partidita de Crisol. Conquista, comentan por ahí. Bueno, ha estado bien y no me arrepiento de irme ahora. Sé que no voy a volver a entrar, pero. Lo hemos investigado todo, todo, todo. Así que ha estado genial. Este casi se mata, por cierto. Yo antes había saltado incluso de más alto y no, como que no me pasó nada. Oye, no me deja irme. En serio, no me deja irme. Vale. Voy a mantener lo de irme a órbita un buen rato, pero no me echa. A lo mejor tengo que ir directamente al menú, no sé. ¿Cómo has entrado en la zona prohibida esa, wea? Ah, bueno, se entraba por la cortina roja esa que veis ahí. Por cierto, no me deja salir, tío. A ver. Bueno, pues. Espera. Ah, vale, podemos abrir la carta. No podemos abrir la carta estelar, tío. Pero te voy a enseñar esto último. Pero no me deja. Ah, vale, ahora sí, por fin. Bueno, ahí está, despidámonos de ella. Y vamos a echar un último control. Crisol competitivo. No, creo que mejor control, que nos podemos matar más veces. O sea, el competitivo mola un montón también, pero lo veo un poquillo más aburrido porque solo puedes revivir a una persona y, bueno, obviamente no hay tanta. Tanta caña. Oye. ¿Está buscando esto en serio? Es que me parece que se me ha bugueado aquí en la granja. O sea, hay gente que no puede entrar, pero mi problema es que no puedo salir. Oye, ¿en serio? Vale, voy a probar con competitivo a ver si me deja competitivo. No, Santiago, estoy en Xbox. Uy.
Ah, pues mira, vamos a cerrar rápidamente la beta, tío, porque no me deja. Oh, bueno, mira, sabes que luego a lo mejor haré otro directo mejor y ya está. Vamos a despedirlo aquí en la granja. O no lo sé, o sea, sí que queréis ver una partida, pero me parece que será mejor dividir los directos, porque eso también lo subiré como directo de granja, básicamente, en plan una hora y media en la granja. Bueno, espera, quedan 4 minutos para que sea una hora y media, así que para hacerlo justo vamos a marcar un par de goles. Una vez entras ya no puedes salir. O sea, querrás decir que una vez salgas ya no puedes salir. O bueno, a lo mejor te refieres a eso, que una vez entro no puedo salir y que tengo que reiniciar la beta para volver a entrar. O espera, ¿te refieres a la beta? ¿Que ya no se puede entrar a la beta? ¿Que ya ha terminado? No, ¿verdad? Supongo que no. Oye, ya lo sé, no soy el mejor futbolista aquí en Destiny. Ya he marcado unos cuantos goles al menos. Mira, Dani, tú contra mí. Vete a la portería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, se acerca, se desmarca. Golazo de Wild. Me voy a poner de portero. Me voy a poner de portero y le voy a señalar. Y a ver si quiere jugar, venga. Intenta marcar, Dani. Mira, te estoy señalando, te estoy retando, Dani. ¿Quieres venir a por mí? Pero con la pelota. No, no, me parece que no lo pilla. Quiero ser un portero, tío. Déjame cumplir mi sueño de ser un portero, por el amor de Dios. Dios, ¿qué era ese bicho que ha pasado? Tengo una libélula aquí al lado. No sé si la habéis visto. Me parece que es el único ser vivo, además de nosotros como guardianes, que hay por aquí. Oh, mira, ahí está. Se acerca con la pelota. Vale, está en la portería, cubriendo bien. Oh, shit. Oh, fuera, fuera. Espera, espera, yo te la paso. ¿Ves por ella? Bueno, espera, 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 espera. Te la paso bien, güey. Te la paso bien, güey. Venga, venga, Dani. A ver de qué eres capaz. Ahora es cuando saco la barrera de defensor. Pongo un escudo del alma y ya no mete la pelota. Molaría, en verdad, sería gracioso. Pero no se puede hacer. Mira, Dani, vete a la portería tú ahora. Es que no me escucha este hombre. Parece que es suscriptor y tal, pero estamos aquí. Estamos comunicándonos por telepatía, básicamente. Bueno, ha sido gracioso los partidos que hemos echado hasta ahora. Hemos visto cómo amanecía y cómo oscurecía en la granja. Hemos visto todo, realmente. Saludos, Fertocho, Vincent. Saludos a todos, por cierto, chicos. Espero que lo hayáis pasado bien conmigo este directo. Y bueno, aún nos queda un poquillo. Pero sí, chicos, espero que lo hayáis disfrutado conmigo. Luego lo subiré a YouTube, probablemente de nuevo. Sube Crisol en PS4. Que compré pizza y todo y está conectado. Por cierto, a ver si me da tiempo. O sea, tendría que grabar. ¡Oh, mierda! Culpa mía. Tendría que grabar varias cosas antes de que se termine la beta para tener gameplay y para poder subiros durante agosto. Así que ya miraré, a ver. Qué pena que termine hoy. Bueno, quizás terminan mañana a las 7, igual a la hora que empezó, ¿sabes? A lo mejor es todo un día, pero no sé cuánto tendremos para seguir disfrutando la beta. La echaré de menos hasta septiembre. Por cierto, ¿y la pelota? En plan, ¿se ha quedado ahí? Bueno, venga, vamos a hacer un poquillo de parkour. Sí, chicos, ya sé que había habido un poco de lag y se me abrió una pestaña emergente de esas en plan del antivirus y tenía que cerrarla. Es que ya os digo que es muy, muy limitado mi PC, tíos. Tengo que mejorarlo y no tengo pasta ahora. Cuando pueda, tío, pues os gozaréis bien, bien los directos, eso seguro. Oh, Dios, puro speedrun, ¿eh? Esta vez sí que es speedrun. Esta vez sí que estoy yendo rápido. No la cagues saltando al cable. ¡Wow! Perfecto, chaval. Speedrun. Va, vamos, que nadie la ha hecho más rápido que yo hasta ahora. Que yo sepa, ¿eh? Me parece que soy el único que ha intentado hacer esto lo más rápido posible. Por cierto, ¿se puede ir a ese? O sea, esto ya es jugármela mucho. Al igual puedo pasar por este cable, pero por intentarlo no pierdo nada. ¡Se puede! ¡Buah! Imagina que puedo. No, o sea, probablemente me ponga que me salga del mapa o algo, pero no sabía que se podía ir por aquí también. Eso último que descubrimos en los últimos momentos del directo. Ahora está demasiado inclinado, ¿eh? No creo que pueda subir más, lo voy a intentar. ¡Oh, Dios mío, tíos! ¡Dios! No sabía que podía subir esto. Vale, es que tengo la sensación de ¡ah! ¡Que me va a tirar! ¡Uf! Vale, más cables. Pues no sé si. No creo que pueda hacer mucho más, pero ha sido divertido hacer esto en verdad. Hasta ahora me parece que no sé si alguien habrá llegado más lejos que esto. ¡Wow! Bueno, al campo de fútbol, un rato. Oh, ¿les han echado? ¿O se habrán ido estos? Es que ahora me acabo de dar cuenta que estoy solo en la granja. ¿Os imagináis que soy la última persona?
En la granja del mundo. Y por cierto, eso ha sido una mancada, tío. Le he pasado por encima. ¡Rescátala! ¡No! Bueno, pues ahí fue. Último gol, creo que. ¿Queréis que investigue algo último antes de salir de la granja? Antes de terminar el directo. ¿Algo más? Bueno, está la sala secreta para los que no la hayan visto. Bueno, supongo que esto no se podrá hacer en el juego completo, pero... ¿Podéis venir aquí y hacer así? Oh, shit, espérate. Shit. Vale. Oh. Espera, ahora, vale. Bueno, hay que buguearse un poquillo, como veis. Esto casi parecía en símbolos por un momento, pero veo que son como texturas bugueadas o algo así. No hay nada aquí, pero bueno, es interesante. Es la sala misteriosa. Vale, Charpy, que aproveche. Y bueno, los que os tengáis que ir, pues espero que lo hayáis pasado bien. De hecho, ya vamos a terminar. Dejadme que vaya al campo de fútbol a marcar un gol para que se vean los fuegos artificiales por última vez. Pero creo que ya ha estado bien. Un directo de más de hora y media aquí en la granja. Oye, por cierto, ¿dónde está la pelota? Ah, mira, sigue aquí. Pensé que se habría reiniciado. ¡Cabeza! ¡Oh, sacada! Vale, perfecto. Ese túnel mola, en verdad. O sea, no tiene función además de cruzar por debajo, pero... Mola un montón la estética de la granja, viéndola por mí mismo. Y me mola más de lo que imaginaba. Habrá que esperar a ver la versión completa con las gallinas y todo. Las gallinas es lo que más espero. Pero sí. Mola. Por cierto, para los que lo sepáis, hay que meter 3 goles para que... Para que salgan los cohetes. Os lo voy a demostrar ahora. Solo para hacer un pequeño análisis de lo que sí que hemos podido averiguar. Oh, mira, ella llevaba 3, supongo. En fin, guardianes, espero que lo hayáis pasado bien en este directo. Si queréis comentarme alguna última cosilla en caso que me haya perdido algo, simplemente despediros, pues adelante, chicos. Pero creo que ha estado genial este directo. Saludos, por cierto, a todos, Classic. Y bueno, saludos a todos, realmente no puedo saludaros a todos uno por uno hoy, que sois muchos. Pero me alegro de haberos tenido aquí el día de hoy y haberlo pasado bien con vosotros. El vídeo está atrasado. No, yo, bueno, me iría de la granja, pero ya vamos a terminarlo aquí. Quizás investigue un poquillo más, en plan, para hacer análisis de lo que os he comentado, todo lo que hemos podido averiguar hasta ahora, en plan, después del directo, pero sí, ha estado genial, y gracias a todos por haber estado aquí conmigo. Luego, como os digo, lo subiré a YouTube. En fin.